Bueno, Paloma ya se quitó un peso de encima. Haremos un minuto de meditación para comenzar. Hacemos el Sutra del Corazón.
página 76. Un momento, lo llevo yo. Me postro ante la triple joya área, así es una vid. El Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico de Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica la profunda perfección de la sabiduría y percibía a los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo, y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría, deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Shariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Shariputra, en la vacuidad no hay forma ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Shariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta de nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate, para gate, para sangate bodhisoha. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva mahasattva. En ese momento, el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la gran madre Prajnaparamita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario.
gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, las malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sashadara Samara Yape. Aka samara sasha dara samara yape. Tayata om gate gate para gate para sangate bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen, shintin kuru yesoha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas, que la hueste de 80,000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 90. Tanda de Lambre. Luce, don Rosies. Taman de Tanda. Lambre, man, sheba, sheba, de Tanda. Chubati, que es un poquito de eso, su chilón, chubula. Vamos a recitar la oración a los lamas del linaje. Geshe-la quiere que lo recitemos despacio para que nos dé tiempo de pensar en lo que estamos recitando. Y es muy importante esta oración porque estamos recordando a todos los maestros del linaje. Aunque en realidad todos esos maestros de cuyo linaje parte el propio Buda Shakyamuni y cómo se va formando esos dos principales linajes, el de las acciones extensas y el de la visión profunda, y cómo van pasando de uno a otro, todos los lamas del linaje no los vamos a mencionar. Esta oración solo menciona como que está condensando a los maestros del linaje en pocos nombres. Pero la finalidad de hacer esta oración y pensar en cómo se han transmitido esas enseñanzas de maestro a discípulo y de esos lamas del linaje sostenedores de estas enseñanzas es para que nosotros podamos tener las bendiciones de ese linaje. Por eso quiere que lo recitemos concentrados, con conciencia, porque es para recibir las bendiciones del linaje, tanto de las acciones extensas como de las visiones profundas, y así obtener las bendiciones del linaje de la práctica. Sosa,
Y el objetivo es que, por supuesto, nosotros podríamos recitar esta oración rápido, tum, 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 pero no nos beneficiaríamos tanto. Por supuesto que ya la oración en sí es algo tan especial, que ya dejamos unas huellas positivas en nuestro continuo mental, pero el que podamos recibir lo que nos ha explicado, las bendiciones de esos maestros del linaje, es cuando lo hacemos con conciencia, sabiendo que estamos recitando, visualizando a ese campo de méritos formados por esos lamas del linaje, a los cuales sinceramente estamos venerando, homenajeando, y en eso, cuando lo hacemos así, concentrados, entonces sí que estamos recibiendo las bendiciones del linaje. Si lo recitamos rápido, no, realmente no las recibimos, solamente dejamos una huella positiva. Así que hacerlo con conciencia, realmente suplicando que nos concedan sus bendiciones. Netunga. Buda, Maitreya y Asang. Ah, bueno, eso no lo tengo que leer, ¿verdad? Vale. Buda es inigualable como nuestro guía. El venerable protector Maitreya será su sucesor. El excelente Arya Sangha fue profetizado por Buda. A vosotros, tres Budas y Bodhisattvas, os hago peticiones. Buda, cabeza del clan de los Sakyas, guía supremo, admirable exponiendo la vacuidad. Manjushri, esencia de la sabiduría completa de todos los Budas, excelente Nagarjuna, el mejor de los Aryas, has visto el significado completo de la profunda vacuidad. A vosotros tres, joyas que coronáis la exposición clara, os hago peticiones. Has alcanzado el estado supremo siguiendo las instrucciones de tu maestro. Moraste a los seres que transmigran lo que has visto. Fuiste autorizado a revelar el camino excelente. A tus pies, Aryadeva, hago peticiones. Chandrakirti, has elucido el tema de las enseñanzas de Arya Nagarjuna. El gran Villakokila, el mayor, su hijo espiritual. El excelente Villakokila, el menor, un verdadero bodhisattva. A vosotros tres, señores de sabiduría, os hago peticiones. Tan pronto como incluso una brillante sílaba del nombre del bodhisattva Shantideva entra en los oídos de los afortunados, elimina su oscuridad mental. Hago peticiones al excelente Shantideva. Oh, sostenedor del loto blanco, manifestación de la compasión de todos los conquistadores, que apareces como el guía en la tierra de las montañas nevadas para el bien de los seres transmigrantes. Eres la única deidad y refugio de los seres. A tus pies, Tenzin Gyatso, hago peticiones. Oh, gurús, conmovidos por vuestra compasión amorosa, al enseñar con habilidad medios efectivos, nos aclaráis el Dharma. Sois el mejor puente para que todos aquellos de buena fortuna crucen a la liberación. Sois los ojos para ver todos los textos de las extensas escrituras. A todos vosotros, gurús, hago peticiones. Que nunca desarrolle ni por un instante visiones erróneas de las acciones de mi glorioso gurú. Que con fe y respeto obtenidos al ver su bondad, pueda toda la aspiración de los gurús derramarse en mi mente. Ahora hacemos el ofrecimiento de mandala. Página 98. Om Sai Om Sai 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 Parajo Chandra Minye Luda Lupa Nadayana Dalyase Yoye Lada Yodro Draminye Dada Minye Lida Rinpoche Riwopa Sankishi Doyoyopa
mamo pai lo to color rinpoche nurbo rinpoche sumo rinpoche lompo rinpoche lampo rinpoche tacho rinpoche mampo rinpoche techempo ibumpa que mate wama luma karma metoma dupoma nesema dichama nima dawa rinpoche tu chole nampa que huequese usulata mi peyo pusun sopa matsawame sashi jido o atidan rinche sawatan yupe chempe pende la matan panata yepe kundan rama lo santu ato yesa pense o santo guacu guaguio tu yedro weton tu jesuso xene da so droa magio senke ta dañan pesem chen tan chela tu se wa chen po con el chinki la tu so sa shi bu ki yo Soki chonam la chanchu bardo dani kiasuchi daki chuse ki besonanki rola penshi sangye rupasho sanje jetan soki chonam la chanchu bardo dani kiasuchi daki chuse ki besonanki Dola penche sangye drupasho Sanje Chodan soki chonam la chanchu bardu dani kya suchi Daki chunye ki besonam ki Dola penche sangye drupasho Manjun nange tadanyam besimje tamje tundu Anameo yandabo tsobe sanje kovarumuji jineja tovaja teheche do ino tambacheo somo niñambe unu kunjiyo zumbe lebasa tabshirus. Ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, tratar de escucharlas con la motivación de crear las causas
para alcanzar el estado de un Buda, el estado completo, el estado perfecto, el único estado en el cual podemos guiar a todos los seres, nuestras madres, a la iluminación. El día de hoy vamos a comenzar con un texto muy muy especial, muy sagrado, y esta es la tercera vez que se da aquí en el centro Nagayuna, Valencia. Y para algunos, el estudiar este texto lo encuentran beneficioso, para otros a lo mejor no. Pero la verdad es que el que se convierta en beneficioso o no, únicamente depende de nuestra propia mente. Cuando hablamos de este texto de Lambrim, es un texto que estamos muy familiarizados en el sentido de que su santidad, por ejemplo, su santidad, el Dalai Lama, es un texto que se le pide que dé. También grandes maestros han dado estos textos de Lambrim. Y de hecho, dentro estas enseñanzas de Lambrim son muy, muy importantes. Incluso, en especial, dentro de la tradición Garlupa, las consideramos muy, muy importantes. Por eso se les solicita y se le pide a esos grandes maestros que den estas enseñanzas de Lambrim. Pero en la actualidad, la manera en que se da estas enseñanzas de Lambrim no es como en la antigüedad se hacía, en el sentido de, por ejemplo, Carlos, que ha estado en el curso de Copán. El curso de Copán de noviembre es un curso de Lambrim. Carlos ha estado ahí, me parece, ¿no? Sí. Y no sé si Paloma alguna vez ha estado en ese curso de noviembre de Copán. Y entonces, ¿qué se hacía al principio del curso? Bueno, Gisela mencionaba estos lugares en que para nosotros a lo mejor es más común de conocer, como es en Copán, el retiro de Lambrim que se hace. Pero de hecho no solo se refiere a eso, sino en general,
En los monasterios también, cuando se va a dar Lambrim, por eso mencionaba Copán, lo primero que se hace, lo primero es puyas. Se hace la versión extensa del yorcho, también se hace una... Se hacen unas prácticas especiales de truchuma, también se hacen unas prácticas especiales o oraciones, en realidad son puyas, también de kalarupa, y la versión extensa de ambas puyas. Y esto con la finalidad de comenzar la enseñanza del Lambrim. Por eso, normalmente, el primer día no se hacía mucho comentario del Lambrim, porque se dedicaba la mayor parte del tiempo, bastantes horas, a estas puyas. Y de hecho, no solamente en los monasterios, sino era común que en Tíbet, cada vez que se iba a dar el texto de Lambrim, se comenzaran de igual manera, con estas extensas puyas. Lo que pasa es que al llegar a la India, ya parece que ya tienen más prisa. Como la tecnología también va más rápido, pues entonces las enseñanzas también tienen que ir más rápido. Y por eso ya no se tiene tanto esa costumbre, a excepción de los monasterios, de hacer todas estas puyas previas a comenzar la enseñanza. En mi opinión personal, dice, yo creo que se ha perdido algo muy valioso. Porque, que se le dice, esa es mi opinión, el que se comience con esas puyas extensas y esas horas que se dedica a hacer esas oraciones, me parece a mí que ayuda mucho a la mente a valorar lo que son esas enseñanzas y se beneficia mucho más, recibe mucho más beneficio de ello. Pero esa es su opinión personal. Yo entiendo que estamos viviendo una época en la cual, pues, todo tiene que ser más rápido y también entiendo que tenemos un tiempo limitado, también yo lo entiendo, y por eso no es posible en muchas ocasiones extenderse tanto o, como en este caso, hacer unas puyas súper elaboradas y extensas. Yo, como soy muy directo a la hora de hablar, entonces os digo, como la enseñanza cada vez tiene que ser más resumida, los puntos esenciales pues también son más resumidos y poquito las bendiciones que recibimos. Y muchos podrían cuestionarse, ¿por qué el Lambrim es tan especial? Hay tantos textos que comentan las enseñanzas. ¿Por qué el Lambrim es tan especial, tan sagrado? Sabemos que del budismo tibetano hay cuatro mayores tradiciones. Y en estas distintas tradiciones del budismo tibetano, algunas, pues, cuando hablan, por ejemplo, de enseñanzas de Terton, es decir, de esos tesoros escondidos que se dan a la luz, o también como los Tanang, que se refiere a esos que dan una manifestación clara, son textos que son como clarificantes, se consideran en distintas tradiciones como algo, textos muy, muy especiales, muy, muy, muy sagrados, porque, y lo son, porque dicen que cuando recibes estos textos es como recibir de una manera más rápida, más eficiente, más bendiciones. ¿Tú, José, sabes lo que son los Terton? Más o menos. No mucho. ¿Qué sabes? Es que no sé si son... Perdón. Estos textos que se encuentran, por ejemplo,
el que trajo Nagarjuna o no sé, no sé si es esto o no. Terdón se dio, ¿eh? Mar, kibu tambak. Bejeri, ¿no? Doji, tribu, tindre, chilumba, yabu yoya tondala, ¿no? Ching, minga, sabu tindre, ben, ma, talumba de yabu yoya tondala. Simjen la salumba dan se pe maris, Simjen salumdan, lumba de yabu yoya. Es así. Seres sagrados o seres santos que en su momento apareció en este mundo y para que ese lugar determinado donde se encontraba pudiera prosperar, florecer, para que fuera beneficioso para el lugar, entonces escondió textos o también objetos como dorjes, campanas, objetos, o el cuchillo curvo, el pulpo, todos esos objetos tántricos también. Entonces los esconde también con ciertas recitaciones y demás, hace todo un ritual para esconder esos objetos. Alguien podría decir, ¿para qué los esconde de los seres o por qué lo tiene que esconder? En realidad no es que los esconda de los seres, sino que el hecho de esconderlos en un lugar determinado es para el beneficio de los seres. No es que esté ocultando algo en los seres. Es para su beneficio, para que ese lugar donde se encuentra pueda florecer, pueda prosperar, todo sea más auspicioso. Y con esa finalidad, estos objetos sagrados, incluyendo también textos, se esconden. Como probablemente también aquí en Occidente escondemos algunos objetos sagrados. No sé si para el bienestar del lugar, pero tenemos nuestros secretitos, nuestros tesoritos. Y entonces, luego, posteriormente, hay seres, ya ellos ya pasan tiempo ahí escondidos esos objetos, y luego hay seres que tienen un poder de clarividencia especial y pueden ver esos tesoros y saben, claro, si los ven, saben dónde están. Y entonces los sacan a la luz, los sacan de su escondite. Y eso también lo hacen para el beneficio de los seres. Y es por eso que Terton se refiere a ellos, a los que sacan a la luz esos tesoros. Sunum sadan de mandas, yobu sadum, no tindaji, peon sangu mejo, here yours. Yo tajuris, inantisante don mangu yores, cambate dream in the hagumes. Así que, si se escondieron esos objetos, era para el beneficio de los seres. Cuando salen a la luz, también es para el beneficio de los seres. Porque se dice estos tertón que sacan a la luz esos tesoros es para el beneficio de los seres porque saben que ya los seres están preparados para llevar a cabo esas prácticas y así acumular méritos y si lo hacen con estos objetos sagrados, con estos textos sagrados que se han escondido, pues se dice acumula más méritos, más beneficios. Y yo creo que sí, que ahí ya llega el momento en el cual los seres ya pueden verlos, ya pueden practicarlo y por eso se saca la luz para el beneficio de ellos y acumulan más méritos. Pero también tengo mis dudas, porque en la actualidad hay demasiados tertón. Ya tantos tertón, ya me entran las dudas. Si es algo tan especial y sagrado, ya creo que no estamos pasando de tertón. Sobre Sanje, ni Chenje, ni Tenan, Susan Tene, Ma Pejaco Shalder, Tanas, Otusta, Tanand, Terdons, Kedashivichiris. También están los otros que se llaman Tanan, que es como también es de clarificación, en el sentido de seres que han visto al Buda y entonces aquella percepción que han tenido en su mente lo que ha sucedido, entonces lo describen y esos son los textos que se llaman Tanan, que son como
sacados a la luz para clarificar. Y también tienen esa misma función que los tertos. Y si preguntamos, ¿qué pasa con la tradición Gelupa? ¿Tienen Tertön? ¿Tienen Tanam? Y dice que es la Tertön, no lo sé, la verdad. Pero Tanam sí. Tanam, que son lo que hemos visto, sería en nuestro caso de Gelupa, las Tarachitamani, que es compuesta por el propio Dorje Chan. Dorje Chan, vuelvo a repetir. Taku Dorje Chan, solo me acordé con la última parte. Taku Dorje Chan fue el cual percibió de manera directa esa deidad de Tarachitamani y por lo tanto la descripción que hace de esa percepción directa. Eso sería un Tanan. Y ahora, ¿por qué Geshe-la nos ha hablado sobre todas estas cosas? Porque Lama Tsongkhapa, su manera de exponer las enseñanzas no se parece a ningún otro maestro. Tiene una manera muy peculiar, tan peculiar que es como si estuviera siendo un Tanan o un Tertön. Así que realmente Lama Tsongkhapa también cumpliría con esa característica de Tanan, de Tertön, porque también se dice que es la propia, en realidad es el propio Manjushri, y se manifiesta también como seguidor de Manjushri. De Manjushri como el Yidam, como su lama, como su protector. Y entonces, la verdad es que en este contexto tocaría hablar de la biografía de Lama Tsongkhapa, pero no vamos a tener, es bastante extensa, así que mejor vamos a los puntos más específicos. En Utsang, que es la parte central del Tíbet, hay muchos monasterios. Todos esos monasterios, por supuesto, eran Nyima, Kayu, Sakya. Todavía no había nada que Lupa. Y él visitaba estos distintos monasterios y en ellos, pues, él era un practicante excelente porque llevaba a cabo lo que se llaman las tres sabidurías. La de el escucha, que es recibir las enseñanzas. La de reflexionar en esas enseñanzas. Y una vez que ha reflexionado, analizado esas enseñanzas, contemplarlas, que es la sabiduría de la meditación. También se dice que el Lama Tsongkhapa tenía tres grandes erudiciones. Era un gran erudito, muy hábil a la hora de exponer las enseñanzas, también a la hora de debatir
las enseñanzas y, por supuesto, de componer estas enseñanzas. Y de ahí de estas habilidades que tiene la Amazon Kappa y de esos lugares que visitó la Amazon Kappa, se forman lo que son sus, el conjunto de sus cinco grandes textos. También, como ya sabéis, la Amazon Kappa en realidad, me imagino que saben la historia de cómo surgió la oración de Mixema, que estaba compuesta para Yeshun Rindawa. Porque en realidad Yeshun Rindawa era tanto maestro de la Amazon Kappa como también discípulo de la Amazon Kappa. Y pues Yeshun Rindawa le sugirió que, bueno, que se hiciera lo que es el... ¡Ole, chiglazo! ¡Gendun! ¡Trukya! ¡Trukya! ¡Gendun Trukya! ¡Nimdo! ¡Ya! ¡Dasum! ¡Ya no era nada! ¡Gom chamsen de ure! ¡Ni Yeshun Rindawa! ¡Zang! ¡Ni zang! ¡Pedita! ¡Yobudu! ¡Lachorri! ¡Ni retingle! ¡Ya! Entonces, Yeshun Rindawa... iba a hacer, junto con un gran grupo de personas, seguidores suyos, un retiro de 3 meses, que se llama, es el retiro de verano, que dura 3 meses. Y le sugirió también a la Amazon Kappa que hiciera tal retiro. Yeshun Rindawa, junto con sus seguidores que iban a hacer el retiro juntos, se fueron a Tsangpo, bueno, una parte del Tíbet, que está más al sur, mientras que la Amazon Kappa decidió quedarse a hacer ese retiro de 3 meses en el monasterio de Retrin. Y junto con Ketru Rinpoche, que es la figura que tiene la Amazon Kappa a su izquierda. Y fueron, dice que también mencionó, no recuerdo exactamente la fecha cuando se llevó a cabo esto, pero la historia cuenta que la Amazon Kappa, junto con Ketru Rinpoche, junto con otro compañero de Ketru Rinpoche, hicieron el retiro juntos en Retrin. Y cuentan que ahí había, en ese monasterio, había una estatua muy especial, porque era una representación del de Chogu Sunsonge. Chogu Lungu. Chogu Sunsonge. Entonces había en el monasterio de Retin una estatua muy, muy especial de Atisha. Y lo que la hacía tan especial, que por eso tuvo el nombre de la que mueve la cabeza, porque dicen que cada vez que alguien con mucha fe, mucha convicción, hacía oraciones a esa estatua de Atisha, la estatua movía su cabeza, acentuando lo que se estaba diciendo. Perdón, pero la estatua no era de Atisha. Lo que pasa es que esta estatua es de Buda Shakyamuni. Lo que pasa es que esta estatua de Buda Shakyamuni tiene un nombre distinto porque tiene
una representación distinta a la que conocemos de Buda Shakyamuni. La diferencia de una estatua que comúnmente conocemos que representa Buda Shakyamuni es como la que tenemos aquí en el altar. Esa representación de Buda Shakyamuni es la que comúnmente conocemos y es la que se llama, si lo vemos desde un punto de vista, se le conoce como la representación del Nirmanakaya, el cuerpo de emanación. Sin embargo, la estatua de la cual estamos hablando, también de Buda Shakyamuni, tiene un nombre distinto. Es la misma, es el mismo Buda Shakyamuni, pero con una distinta representación. Se dice que es la representación de su Sambhogakaya, del cuerpo del gozo. Y entonces, una de las características para distinguirla es que en su cabeza lleva un tipo de corona que representa a las cinco Dhyanibuddhas, cinco familias. Y entonces dicen que esta estatua era muy, muy especial, tan especial que cuando uno le hacía oraciones podía verse cómo movía su cabeza. Y ahora vas, son chungue cuando vas, tan manzo jajén jayó, es verdad. Y pues de hecho no es raro escuchar. Y dice que sí que suena extraordinario que una estatua mueva su cabeza. Pero algunos de nosotros también hemos tenido la fortuna de ver estatuas que dicen, hablan. A lo mejor no nos han hablado, pero esa es la estatua que dicen que habla. Y hay una estatua de Tara que se le llama precisamente Tara la que habla. Y también, no solo eso, también hay otras estatuas que también tienen una cualidad extraordinaria o muestran una cualidad extraordinaria, también dependiendo de aquellos que le hacen oraciones con mucha fe. Otra de las estatuas también que dicen que hablan es la de la que está en Lhasa, en el Jokhang. Y si no me creen, os voy a contar una historia chiquitita, si os apetece. En Drepung, Jandos, es Tulsit. ¿En Drepung cuál había? Sí, en Drepung tuvimos la oportunidad de ver a la estatua de Mahakala, que dicen que también habla. A ver, ¿qué es la pregunta? ¿Os apetece que le cuente esta historia o seguimos con la introducción del texto? La historia es sobre ejemplos de cómo las estatuas pueden llegar a hablar. Les
corazón. Corazón suyo, ¿no? Tan mal, chobu chiran, no, si tan tumba, ¿no? En chiran, en sí, en sí, me lo envasé, pero sí es. En tigres, tú sin de nadie, y un guis, tú sin de nadie. Ni solo combo, nale ya, chu, nane, ni, cuatro, cuatro, de chu, nane, ni chogu, mone, chazan, jer. En jedu, te. Chuinan a su tone in tragical tim in a docho, chuchos, no tendeo resta conda, sum chambers conda, sum shy caressing, to the nudging leg, chiranco as, sumber was, or this sum chambers, no tenderes. Y cuenta esta historia de una vez había un señor que venía de una tierra muy lejana del Tíbet que se llama Kompo, está muy, muy, muy lejos, y llegó a Lhasa. Y vio, él por supuesto no tenía mucha formación, mucho conocimiento, y claro, al llegar a Lhasa no sabía nada de que ahí estaba el Chokan, este gran lugar, pero vio que ahí estaba entrando mucha gente, y entonces pues siguiendo a la gente, llegó adentro del Chokan y vio que, como normal, estaban puestos muchos ofrecimientos, muchas líneas de ofrecimientos, y como saben, ponen las velas en Tíbet, y también en los monasterios todavía hacen lo que son unas tormas que representan el alimento que se le ofrece, que están hechos con gofio. Y entonces este hombre, cuando entró al Chokan y vio que estaban todas esas líneas de cosas, dijo: ¡ay, qué bien! Y el pobrecito hombre venía de tan lejos, los zapatos le hicieron daño, y entonces hizo un nudito y se los colgó al hombro, y cuando vio la línea de ofrecimientos, pues se le hizo muy fácil coger un pedacito que parecía pan, y como las velas estaban hechas de mantequilla, pues ahí lo mojaba y ahí se echaba un bocadillito, y otra vez pasaba iba avanzando la línea y vio otra línea de ofrecimientos, y otra vez cogió un pedacito, lo mojaba ahí. Sí. Y claro, cada vez que cogía un pedacito, volteaba a ver a la estatua. Y la estatua veía, pues no se enfada, sigue estando ahí como una sonrisa muy agradable, porque antes de cogerlo lo veía, lo mojaba en lo que era la mantequilla, y va a otra línea, vuelve otra vez a ver a la estatua, y la estatua sigue sonriendo, y entonces vuelve otra vez a mojar su pan en la mantequilla. Y así hasta que ya la ve de frente, le dice: mira, los zapatos me hacen mucho daño, por favor, cuídamelos aquí un momentito mientras me doy un paseo por Lhasa. Y le dejó ahí al lado sus zapatos. Y se fue a dar un paseo, y cuando regresó de su paseo enfrente de la estatua, le dice: me he quedado con tu comida que me has dado, me he quedado más que satisfecho. Jamás en la vida había tenido tanta esa sensación de satisfacción en el estómago. Me he quedado muy bien, muchísimas gracias, muchas, muchas gracias. Además, agradezco mucho que no te hayas molestado, siempre has mantenido tu sonrisa. Así que por eso, cuando vayas por allá, por Kompo, estás más que invitado a mi país, te voy a dar toda la hospitalidad que quieras, porque tú has sido muy amable. Y entonces la estatua le dice: vale, pues tal día, a tal hora, nos vemos ahí en tu pueblo, en tal lugar. Y entonces el contento cogió sus zapatos y se fue. Y sí, llegó era como un lago donde se tenían que ver, y a una hora, un día, una hora, en un lugar determinado, que era el lago, y entonces del lago salió una representación de esa misma estatua. ¿Mm? Se veía ahí. ¿Mm? Entonces es una estatua que habla, y lo que dijo es: nos vemos tal día, tal hora, en tal lugar. Y entonces
el señor de Kompo estaba en su pueblo ese día, esa hora, en el lago, y vio cómo la imagen salía del lago. Y entonces dijo el señor de Kompo: ¡ay, qué bien! Vino mi amigo a visitarme. Y lo coge del lago y se lo lleva. Y cuenta la historia, que es real, que esa se le llama a esa figura, se dice, del agua y de piedra. Es decir, que es una figura que salió del agua, porque sale de ahí, del lago, y que está formada en materiales de piedra. Claro, cuando uno ve estas historias, dice, pero el señor era un poquito, no era muy listo el señor. Dice, no, a lo mejor esta vida no era muy listo, pero de vidas pasadas ha de haber acumulado tantos méritos, que por eso tuvo la enorme fortuna de que la estatua misma la habló y que posteriormente se le apareciera. ¿Mm? Y la sacara del agua y era de piedra. Y bueno, esta fue una historia que no tocaba mucho aquí porque nuestro tema principal es del Lamrim. Lamrim de ta terdon sinanda, tanan sinanda. Así que el texto de Lamrim es un texto muy sagrado porque es un tertón, es un tanan. Y así como hemos visto los sagrados que son estos, pues también es, si es ambos, pues también el Lamrim es algo muy, muy sagrado. Desafortunadamente, en la actualidad, cuando se dice Lamrim, se considera como un texto inferior, como un texto como de todos los días. Es decir, que no se le da esa importancia. Y por eso que se la dice, antes de venir a España, cuando estaba en el monasterio, Geshe Sonam, que es el maestro residente del centro hermano en Holanda, ya llevaba más años en Holanda. Y entonces en una ocasión se fueron al monasterio, Geshe la estaba en el monasterio, y trajo Geshe Sonam consigo algunos de sus estudiantes. Y entonces Geshe la, ahí hablando con ellos, pues preguntaba, y bueno, ¿vais a escuchar las enseñanzas de Geshe Sonam? Y entonces contestó, pues no, últimamente no vamos porque está dando Lamrim. Y Lamrim es para los budistas principiantes. Pero eso sí, cuando Geshe Sonam empieza a dar enseñanzas ya de tantra y todo eso, pues entonces seguro que voy a las enseñanzas. Claro, eso le impresionó mucho a Geshe Lamsan. Dice, ¿cómo va a ser posible? Porque de hecho, y es verdad, muchas veces preferimos enseñanzas de estas tántricas secretas y demás antes que Lamrim. Pero la verdad es, para un buen practicante budista antiguo, tendrá que poner mucho, ve al Lamrim como lo más esencial, lo más importante, lo más sagrado. ¿Mm? Si es realmente un estudiante. Lamrim es Shebe, yonde tige, yo le dije eso, ¿no? Y no, Lamrim adiós, es chute chibarres, chuparin roba, chute tengures. Sí, sí, sí. ¿Qué es Andy? No. Trushi. Mare. Trushi tu tan. Porque el Lamrim es un texto que en el momento en que conseguimos esos logros que se exponen en el Lamrim, en el momento que ya los conseguimos, que maduran en nosotros, entonces sí, ya en ese momento podemos dejar al Lamrim a un lado. Es como, por ejemplo, un barco, una barca que te sirve para cruzar, tú quieres ir al otro lado,
entonces utilizas la barca para cruzar. Una vez que ya estás del otro lado, la barca ya no la necesita, entonces ya la puedes tener aparcada o dejar en otro lado. Lo mismo sucede con el hambre. Una vez que ya hemos llegado al otro lado, una vez que ya hemos conseguido la meta que queremos, es entonces cuando sí, ya el hambre lo podemos dejar a un lado. Así que continuando con esta historia, también para valorar lo sagrado que es este texto y lo importante que es el Lamrim, volvemos a la historia que nos quedamos del Lama Tsongkhapa. En el monasterio de Retin, enfrente de esa maravillosa estatua, representación de Buda Shakyamuni en su aspecto de Sambhogakaya, Lama Tsongkhapa, inclinado, hacía muchas súplicas y peticiones. Y en una ocasión, haciendo esa devoción y súplicas hacia la imagen, un día apareció todos los lamas del linaje, absolutamente todos, comenzando por Buda Shakyamuni hasta todos sin faltar ni uno. Pero es que los veía de manera directa, los veía como si estuviera viendo a una persona misma, todos esos lamas del linaje, a todos que claro, el mero hecho de ya verlos directamente ya trae maravillosas bendiciones, pero es que además también le hacían, hablaban con él, le hacían como si fuera un maestro que estaba enfrente de él. Todos ellos estaban enfrente de ahí dándole instrucciones, dándole enseñanzas. Y entonces ve a todo ese lamas del linaje. Durante un día entero tuvo esa visión directa de ellos. Y posteriormente, durante un mes entero, tuvo la visión. Y ahí hay una variedad en las biografías. Una biografía dice de cuatro seres que estaba viendo, como si estuviéramos viendo a la persona de al lado. Y en algunas biografías mencionan tres. A los que estaba viendo directamente el Lama Tsongkhapa durante un mes entero fue Atisha, Drontompa, Sharawa y Potowa. Y otras versiones de su biografía que mencionan tres, son tres porque hablan de Atisha, Sharawa y Potowa. Drontompa no lo menciona. Entonces, durante ese mes entero estuvo viéndolos a estos seres. Posteriormente, Potowa, Sharawa y Drontompa se disuelven y se absorben en la imagen de Atisha. Atisha entonces le dice al Lama Tsongkhapa que exponga las enseñanzas, que esparza, que se
que dé a conocer las enseñanzas y que a ti ya mismo dice, y yo te voy a ayudar en ello, a exponer esas enseñanzas y esparcirlas. Y en ese momento, después de haber dicho eso, Atisha se disuelve en luz y se absorbe en lo que es la Amazon Kappa. Si estábamos hablando de los Dhanan, que era esa visión directa de la deidad, pues claro, la Amazon Kappa definitivamente también tuvo esa visión directa de la deidad. Bueno, tomo ya yo tuve tenle, ya me tuve un busquillo robas. Si bien que estoy yo me, yo se me. Entonces, una vez después de que se hace esa absorción y a ti se le dice, yo te voy a ayudar, entonces es cuando a partir de entonces se compone el texto de Lamrim Chemo. Pero también cabe mencionar que el abad de ese monasterio, junto con otras personas, pidieron a Lama Tsongkhapa, le hicieron súplicas para que compusiera un texto en el cual pues aclarara todas esas enseñanzas. Y es cuando compone el texto de Lamrim Chemo. El texto de Lamrim Chemo, también como los textos de Lamrim mediano, pequeño y demás, en realidad todos ellos son precisamente a partir de esas bendiciones que recibe, de esa visión y también pues de cómo aclara de manera tan, tan perfecta esas, lo que son las enseñanzas. Y también otro punto también muy, muy mucho de admirar, que cuando compuso el texto de Lamrim Chemo, en el texto de Lamrim Chemo, al final, la parte de, bueno, la persona de capacidad superior, en donde se explica el adiestramiento de las seis perfecciones, la perfección de la, que se llama la perfección de la concentración, pero ya en este contexto habla de calma mental y visión superior, no se comentan de una manera tan, tan extensa. Se menciona para tener toda ese comentario de todas estas perfecciones. Pero ¿qué pasa? Que así es como compuso Lamrim Chemo, posteriormente se le pide que haga, que componga más, y entonces hace la versión como corta de Lamrim, y luego, donde toma los puntos esenciales, y luego dicen que se le aparece Manjushri. La Amazon Kappa tiene visión directa con Manjushri. Y Manjushri fue el que le incita a que componga un texto en el cual mencione pues esas partes más complejas, la de la calma mental y la visión superior. Y ese es el texto que estamos viendo ahora, el Lamrim mediano. Porque si nosotros vemos el Lamrim mediano, vemos
la mayor parte por folios, la mayor cantidad de folios de este texto están dedicados a explicar calma mental y visión superior. La oración de Lamrim no la encontré en el libro azul. ¿Dónde está, Paloma? No, yo está. ¿La tienes ahí a mano que me la dejes? ¿En la que hemos mencionado ahora, la pequeña? No. Ah, no, en el libro azul sí que está. Perdona. Bueno, depende de cuál oración de Lamrim. Sube que no, yo quiero. Me tengo que ir a la de ¿dónde? Sí. ¿Tú? ¿Qué página? No lo encontré. ¿Nombre humano? Sí, sé cuál es. Ahora es la que solemos recitar. A ver, 1, 2, 3, está por ahí. Un momentito. Bueno, se che, gewe, menchun, tule, le. Le ru, chanchu, lanki, rinpaikyang. Tardón, lanki, yila, pelter, sí. Gewe, tsepa. ¿Y la parte que habla del Amazon Kappa? Pues si no, yo voy a hacer mi versión. Y a lo mejor no coincide con la que tienen en el libro. No es esta. No, esta es la de al final, dice, ¿no? Al final de la oración. Pues si encuentras una, me la pasas para que... Mientras voy sobre la marcha, voy traduciendo lo que dice. Lo que pasa es que como son versos, a veces suena más bonito cuando ya está compuesto que lo que voy a decir. Pero bueno, aquí la primera línea de la estrofa dice: las acciones iluminadas que surgen del conquistador y de sus hijos. ¿Qué quiere decir? Que esas acciones iluminadas de lo que llevó a cabo es gracias, estamos hablando de Amazon Kappa, fue gracias o surgen gracias a la ayuda de los conquistadores, que se refieren a los budas, y a sus hijos los bodhisattvas. Todos ellos han hecho posible, o podemos decir, han ayudado a que pueda componer y llevar a cabo esta acción iluminada. Eso. Y entonces dice también, con una manera de una manera gradual has explicado el camino que lleva a la iluminación, para que podamos llevarlo a cabo. Y también así así se pueda lograr la liberación, para aquellos que desean la liberación. Y además tú has, de esta manera, con esta composición, has protegido el trabajo del conquistador o las acciones del conquistador. Te molum de cena ya voy a res cuando ando temerre dongins, ¿no? Tan chingo las pendo junto con esta, ando molum yo res. Y bueno, pues qué se la dice, a ver si se puede encontrar esa oración. Se llama Lamrim Molam. No más. Si se puede encontrar esa oración, sería magnífico para que así, en especial esta estrofa, pudiéramos recitarla en conjunto
tres veces y hacer así esa oración de aspiración, porque la verdad todavía estamos a nivel de aspiración y así que nos toca mucho rezar. Y algunos puedan preguntarse, bueno, pues, ¿eso significa que Lama Tsongkhapa ha sido el único que ha escrito acerca? Porque esto me suena mucho a lo que estábamos hablando el otro día de la fe ciega. ¿Dónde apareció la fe ciega? ¿En qué momento ya se empieza a hablar con ese término de fe ciega? Es lo mismo, ¿en qué momento es en el cual comienza a llamarse Lamrin? Lamrin, bueno, conocemos el origen, pero aparte aparte, alguien podría preguntar, ¿es solo Lama Tsongkhapa el que hace ese desarrollo, ese comentario del hambre? La respuesta es no. También con el gran erudito Asanga, él también habla y enseña al respecto de ese camino gradual del hambre. ¿Por qué lo dice? Por supuesto que el primer texto que se conoce como Lamrim es el de Atisha, sí, que es la luz, se le llama una luz, una lámpara en el camino. Pero la cuestión es el nombre Lamrim, el término Lamrim. ¿En qué momento realmente aparece? Algunos eruditos sugieren que ya desde ese texto de Atisha, una lámpara en el camino, ya aparece un término similar al Lamrim. Pero otros dicen que es posterior o incluso anterior. ¿Por qué? Porque dicen que posteriormente de Atisha, de su texto de una lámpara en el camino, algunos sugieren que no es precisamente ahí donde aparece ese término tal cual como lambre, sino posterior con los textos de los Geshes Kadampas, que componen un texto llamado Terrim, que significa enseñanza gradual. Es decir, es como la manera gradual en la cual aplicarse en las enseñanzas. Pero el término como tal de camino gradual a la iluminación lo encontramos en el texto de Lama Tsongkhapa. Dice, yo creo que todos los que están aquí han leído el texto de Atisha, de
una lámpara en el camino. Y habéis leído también los textos de Lambrin, compuesto de Lamanso Gampa. ¿Qué diferencia ven entre uno y otro? ¿Qué sensación os da uno y otro? En realidad, el texto de Atisha, una lámpara en el camino, lo contiene todo. Todo. Porque si no estuviera contenido ahí, Lamanso Gampa no lo podría expresar, no lo podría comentar si no estuviera en la lámpara en el camino. Pero la diferencia es que cuando leemos el texto de Lambrin de Lama Tsongkhapa, te queda todo muy, muy claro. Te queda todo muy, muy claro. El texto de Atisha es más poético y, claro, es más sintetizado. En cambio, el de Lama Tsongkhapa es que no te deja espacio para improvisar o hacer. Está como todo ahí puesto. Más claro. No, imposible, está ahí ya todo. Es como si, dice Gisela, es como si imaginen que hay una cosa que quieres encontrar y te dice, por uno te dice más o menos qué es, pero el otro te dice exactamente la forma, el color, la textura, por dónde puedes encontrarlo, te lo describe todo con detalle. O te dice también cómo limpiar un objeto así muy bien con este producto, con el otro producto, te dice todo muy bien. Pero dice Gisela, voy a poner mi mejor ejemplo, el de la comida. En el texto de Lambrin de Lama Tsongkhapa, Changchu Lambrin, ahí te habla de cómo es tú sentarte a la mesa y te aparece la comida. Primer plato, se va. Segundo plato, te lo terminas, se va. El postre, se va. El cafecito, se va. Tú no, ya está todo, te lo han puesto servido y en la mesa, solo para comérselo. Ese es el texto de Lama Tsongkhapa, el Changchu Lambrin. Eso te trata de que está ya listo para que tú te lo comas. Entonces, por eso se dice, es como la gran joya de los hijos del conquistador. Es algo maravilloso, 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 porque solo con verlo, el texto de Lambrin de Lama Tsongkhapa, de leerlo y de estudiarlo, ya con ello aparece un deseo de tal vez debería empezar a hacer eso. Pues me gustaría. Empieza un punto que es esencial, la aspiración. Y es que en el momento en que comienza a nacer esa aspiración, ese deseo por quererlo conseguir, por quererlo hacer, ya da lugar al siguiente paso, el esfuerzo. Ya te esfuerzas por conseguir eso que aspiras. Y el esfuerzo es lo que nos va a llevar a practicarlo, a aplicar esas enseñanzas, que a fin de cuentas, eso es lo que nosotros necesitamos. Algo que nos anime, algo que nos incite a practicar y que nos lo deje muy claro en qué tenemos que practicar, porque eso es nuestro principal función ahora, es practicar, transformar nuestra mente. Y precisamente este texto, estos textos del estadio gradual del camino a la iluminación te lo están poniendo sin error alguno, de manera más clara, cómo llevar a cabo ese cambio y cómo llevar a cabo esa práctica. Eso es lo que hace de este texto algo tan, tan sagrado y tan importante. Y
ya que estábamos hablando de cómo tradicionalmente se enseña el texto del Lambrin, dice Gisela que el maestro que enseña el Lambrin, cuando va a comenzar, después de todas esas pullas que ya hemos dicho que se hacía, luego el título del texto, es que solo la explicación del el comentario del título del texto se puede tardar fácilmente un día entero, solo el título, porque tiene mucho, mucho, refleja mucho ese título. Hablamos de que se llama Changchub Lamrim, bueno, Changchub Lamki Rinpa. Chang significa que lo ha eliminado, que lo ha eliminado todo lo que hay que eliminar, todos los oscurecimientos. Llamemos oscurecimientos de los engaños, ya no lo tiene. Oscurecimientos hacia la sabiduría, también completamente eliminados. Las visiones ordinarias, también completamente eliminadas. Todo aquello que hay que eliminar, se ha eliminado. Y el chup significa todo lo que hay que lograr, todo lo que hay que conseguir, todos los logros, las realizaciones, todo eso se refleja el chup. Y el lam significa el camino. El rinpa significa gradual, el camino gradual. Es decir, para conseguir el chang, que era todos esos, eliminar todos esos oscurecimientos, todo eso, para conseguir eliminar todo, y para conseguir el chup, que era todos los logros, ¿qué camino hay que seguir? Y más aún, gradualmente, ¿cómo conseguir eso, eliminar todos esos oscurecimientos? Como gradualmente, ¿cómo trabajar para obtener todas esas cualidades? Y en realidad, aquí nos está hablando tanto del camino gradual que deben seguir los oyentes, el camino también de los realizadores solitarios, el camino del vehículo Mahayana, como también el camino del secreto del Tantra. Todo está reflejado en este texto y al mismo título lo está también mencionando, dándolo a conocer. José, ¿cuántos caminos hay? Caminos tenemos... Rápido. 15. Metiéndole presión, contesta bien. Así que todos esos caminos están reflejados aquí, todos ellos. Y por eso está la palabra Lam, dice esos caminos, todos están contenidos ahí. Y el Rinpa, que significa gradual. Gradual porque a la hora de practicarlo, a la hora ya de ponernos a hacerlo. Entonces, gradual también nos indica que te lo explica de una manera que no hay, de manera tan gradual, tan paso a paso, para que no te equivoques. Y también paso a paso, así, gradual, para que también el orden en cual tú tienes que aplicarte en ello, no te vayas a confundir. Si el orden es definitivo, y también el paso a paso que tienes que hacer para llegar a cada una de las metas. Bueno, pues yo creo que aquí ya nos toca el té. Caché porque yo se meto trambre rar en cine de yempar sangue sin tu mi te guaye trocunanta sin la chopasho y dam guru rana mandala camnilla talla.
Tenemos un receso de 20 minutos.